Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos sobre la calle Choles, la colonia Cerrito Colorado, en donde en este lugar se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado, en donde se realizó la detención de dos personas. Una de ellas resultó herida por arma de fuego por parte de un elemento de la Policía Estatal. Se conoció que ambas personas iban a bordo de esta motocicleta, la cual no contaba con placas, y pues al no contar con ellas, así como al no portar con un casco, le marcaron el alto los elementos de la POES. Estas personas hicieron caso omiso y continuaron con su trayecto, lo que generó una pequeña persecución. Al momento que los alcanzan, uno de los sujetos intentó sacar algún objeto de sus pertenencias, lo que causó que un elemento de la POES accionara su arma y le causara una herida en la pierna. La persona ya fue trasladada al hospital, así como la otra persona que iba en compañía de él, y pues ambos serán presentados ante la Fiscalía General del Estado. Les repito, esto es sobre la calle Choles, en la colonia Cerrito Colorado, en donde hace unos momentos se registró una intensa movilización por parte de la Policía Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado. Ya en unos momentos se van a retirar con la motocicleta y las personas pues serán presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Esa es la motocicleta en la que dos personas iban a bordo. Se les marcó el alto, hicieron caso omiso y pues desató una persecución en esta zona que terminó pues con una persona herida por arma de fuego. Saludos, Beatriz. Saludos, Elvira. Muchas gracias por sus comentarios. Mi nombre es Tania Talavera y que sigan teniendo una muy buena tarde.